La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Primicias de los que durmieron. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 20 dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿En qué sentido se refirió Pablo al Cristo resucitado como primicias de los que durmieron? Veamos. Las ofrendas de las primicias en el Antiguo Testamento era algo extraordinario porque estaba lleno de significado ese acto de las primicias. ¿Qué marcaban las primicias? Bueno, marcaban muchos detalles. Mencionemos tres de ellos. Número uno, marcaba el inicio de la abundante cosecha que se esperaba. Número dos, esa ofrenda de primicias también marcaba la calidad del producto que se iba a cosechar. Y número tres, también marcaba que lo que estaban presentando en ese momento era precisamente, como su nombre lo indicaba, lo primero de mucho que vendría en el futuro. Es decir, para ellos era muy significativa esa ofrenda que le conocían como las primicias. Ahora Pablo, tomando eso de la agricultura y trayéndolo ahora a una realidad espiritual, él dice: Cristo ha resucitado, primicias de los que duermen. En otras palabras, van a venir más resurrecciones. El producto viene. Viene una abundante cosecha de resucitados. Esto es bien interesante. Por eso cuando confirmamos en la Biblia que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, lo que está diciendo es, hay una garantía, porque esto es la primera parte de muchas que vienen de cuerpos resucitados. ¿Y de quiénes serán esos cuerpos resucitados? De los que creyeron en Él, de los que entregaron su vida a Él, de los que confiaron en Él, de los que avanzaron por fe, de los que aceptaron la gracia del Señor, de los que confesaron su pecado, de los que se arrepintieron, de quienes en vida dijeron, creo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de la declaración que se dice que Jesús es la primicia de los que duermen en Él? Dos lecciones. La primera, siguiendo la analogía agrícola de las primicias, tenemos garantía que tú y yo somos fruto especial para Jesús. Eso significa que aunque muramos, resucitaremos porque seremos la continuación de esa primicia de Cristo Jesús. Y dos, Cristo llevará por siempre las cicatrices de su crucifixión. Pero tú y yo resucitaremos con un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado para siempre. Entonces, vale la pena aceptar la salvación en Cristo Jesús ahora que estamos vivos. Dios te bendiga. Soy Hebreo Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.